Voy a ir a por tierra, eh. O sea, poca broma. Un horno. Tengo 6 hechos, tío. Me acabo de dar cuenta. Panel de cristal. Placa de presión. Puerta. Vale, ya. Hola, Jeffy. ¿Qué tal? Pues, ¡buah! La que se me ha liado. ¿Cuánto tiempo, por cierto? La que se me ha liado en un momento, tío. La que se me ha liado en un momento. Porque me salió, ¿vale? Que había un barco pirata al suroeste. Y claro, es la primera vez que viste que me ha pasado ese evento. Yo no sabía que aparecía rollo algo así. Yo pensaba que iban a venir literalmente en barcos. Entonces, ¿qué pasa? Me he puesto a buscar barcos y digo, ¿qué pasa? No encuentro y me empieza a salir aquí. Constructor ha muerto. Por ahí ha muerto más gente. Y yo... ¡Ah! Llego y de repente encuentro que había hecho respawn el barco ahí. Y yo... ¡Ah! Y yo... ¡Ah! Así que han palmado un montón de peña.
Menos mal que no es un juego de gestión de colonias, ¿eh? O sea, que realmente no pierdes, porque siempre que te queden dos, empieza a procrear. Que si no... Liada. Luego he tenido que tapiar el río, porque se me han ahogado varios. El típico barco de tierra, totalmente. Hay varios que son subnormales y se han quedado buceando hasta que se han muerto. Ya llega un momento en el que he dicho... Ok. Ok. Y he tapiado directamente el agua, tío. Porque... O sea, ha palmado el constructor de aquí. Este ha palmado también, pero se ha puesto a trabajar otra persona. Vale, roca extra. Que la roca extra supongo que será... Sí, o sea, yo lo he tapeado con solo uno y digo, sí, si el pavo que vaya a construir esto quiere hacer doble, que lo haga. ¿Es un modpack? Sí. All the mods, 9. Y estamos en la 1.20. O sea, casi todas mis series es con All the Mods. Hice All the Mods 5, 6, 7, el 8 me lo he saltado y estamos con el 9. ¿Cómo se hace la roca extra, tío? Vamos a hacer la roca extra. Sí, es que lo tienes que instalar sí o sí con el CurseForge. Sí o sí. No he encontrado otra manera, tío. No he encontrado. Es un por culo instalarlo si no. Aparte del CurseForge. Ay, del CurseForge. De All the Mods, yo tengo puesto alguno extra, pero simplemente por comodidad mía. Por ejemplo, lo de el almacén remoto, lo he metido yo. Y no sé si algo de energía o algo así. Sí. O sea, eso lo tengo, está aquí. Es esto de aquí. Pero es que me está pidiendo, si te das cuenta, esto es roca. Pero lo que me pide aquí es roca extra. Aquí, coño. No. O sea, está todo bien traducido. Es maravilloso, tío. Porque sí que hay cosas que no están traducidas literalmente, pero lo que no se puede traducir, no te lo traduce. A asegurar por si acaso. Vale. Solamente está este, ¿no? Sí. Coño, me hace 9 justos.
singles. Y esto es singles. Roca esta singles. ¿Es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate. No pasa nada, esto me lo guardo por si acaso. Se hace con tablones de roble. Yo te lo soporteo. Yo te lo soporteo, no te preocupes. ¿Es ese? No me fío, Vale, vale, vale. Ya te lo soporteo. El soporte está ahí. Yo te lo soporteado. Por tablones de ro... ¡De roble normal! ¿De roble normal? ¿De roble normal? Es la primera vez que me... que en esta estética me piden roble normal. ¿Cómo te crees que tengo...? Mucho, ¿eh? Mira, ahí no pone tablones de roble. O sea, no pone roble oscuro. I'm going to do my best work for you. Ya por probar. A ver. Pues mira, de roble normal. Y esto es ya sí, roble oscuro. No era eso. Soy subnormal. Soy subnormal. Vale. Perfecto. Ahora sí. Fuck. Me pedía 61. A ver, no me preocupa tener de más de todo, porque luego todo esto lo voy a mandar al almacén. Tú tienes afluencia, ¿no? ¿Tienes afluencia? Creo que sí. Un segundo. Work, work. I'm going to do my best work for you. I'm going to do my best work for you. Porque todavía no te he puesto un hospital. Ya, lo sé, por eso no me preocupa. Porque ahora lo guardo aquí todo. Y en cuanto me lo vuelvas a pedir, no te preocupes, que ahora sí que voy a tener. Es que, tío, este mod lo veo hiper necesario para... para este tipo de... de cosas, ¿vale? Lo vi hiper necesario. Si no, te hace la cabeza. El tener... tu almacén cerca.
Porque esto no tiene rango infinito, tiene un rango limitado. ¿Qué necesitas? I can help you with that. Esto es mentira. Work, work. El Easy Villager, tío, es hiper necesario. También. Te viene ya con el paquete de mods. Porque te hace la vida mil veces más fácil, tío. Para alguien que le guste hacer granjas y tal, es fijo que dice, no, tío, pero es que se... Es que... Este mod es la polla, tío. Este mod es la hostia. Yo es la primera vez que lo uso y me está gustando mucho, la verdad. ¿A que sí? Es que los Easy Villager tiene para todo. Espérate. ¿Hay un modo para buscar por mods? ¿No? Bueno, pues el caso, el Easy Villager tiene para zombificar, todo lo que sea de aldeanos, lo tienes. Tienes hasta un modo de estos para que tradee automáticamente y entonces te puedes hacer un sistema hiper guapo. Gracias. ¿Era ahí? Vale. Tienes el trader, el autotrader, el farmer, el breeder, el converter, el iron y la incubadora. Y dirás, pero Lobo, ¿tú tienes ahí para el tema de los aldeanos? Sí. ¿Sabes por qué? Porque descubrí que estaba el Easy Villager a la semana. Así que, ¿ves eso? Que está arriba como si perfectamente y con las proporciones perfectas para una granja de hierro. Es porque eso era una granja de hierro normal y corriente. Hasta que descubrí eso y dije, pues toma por culo. Ya. Vale. Claro. Yo voy descubriendo sobre la marcha porque... personalmente me hace más gracia. Ya está. O sea, sin más. Me hace... ¿Qué? Ah, vale, que puedes bajar. Hostia. Yo me hago una pregunta. Si yo le preparo esto... Es que, claro... Pues te soy sincero, creo que sí, porque eso no cuenta como entidad, cuenta como bloque, sin más. Bloque interactuable, ya está. En plan, no hace nada realmente.
Al igual que eso, aunque se supone que genera algo, no genera nada. Es como un generador automático, por así decirlo. Jepi, me voy a comer. Dejo esto con la pantallita de ahora vuelvo. Tardo poco. Bueno, poco. Luego me ducho, hago mis cosas y vuelvo. Así que si te veo por aquí por la tarde, pues guay. Y si no, pues. Pues un placer. Que hace tiempo que no hablo en general con el grupete. Ya se os echa de menos. Yo de vez en cuando os soltaba un mensaje o algo por el este de Nuplan, en plan. Pero ya ni eso. De hecho, no sé ni siquiera si estoy. Creo que sí, porque nunca me llega a salir. Así que, sí, yo lo dije. Yo estoy abierto a cualquier cosa mientras que se me diga con algo de tiempo para pa organizarme yo. Porque encima este tiempo futuro, a futuro, mi plan es convertir el canal mucho más al estilo Minecraft. Full Minecraft. Me apetece. Dicho esto, corto grabación.